Hemos recibido a la tripulación de Eniutec, que han conseguido el trofeo de Su Majestad la Reina en la categoría ORC4 el pasado fin de semana en Valencia. Por segundo año consecutivo han sido los ganadores de este trofeo y la verdad es que volvemos a comprobar cómo estamos recogiendo muchos triunfos en el ámbito deportivo, sobre todo también vinculados a la mar. Existe mucha tradición en Cartagena, en los diferentes clubes que tienen a profesionales que empezaron como aficionados, pero que actualmente son profesionales compitiendo por todo el mundo y en concreto con esta tripulación que pertenece al Club Náutico La Isleta en La Manga y que nos ha hecho sentir partícipes de ese triunfo, de ese éxito y de lo mucho que están cosechando, de muchos éxitos y lo mucho que están haciendo por el deporte náutico en Cartagena y en toda la comarca. Como sabéis, dentro de la estrategia de turismo estamos muy centrados también en los eventos deportivos náuticos. Hay pruebas, eventos de carácter nacional e internacional que estamos acogiendo tanto en la Manga del Mar Menor como en nuestro puerto, como en diferentes puntos también de la zona oeste. Y en esa línea queremos seguir trabajando. En breve, también con el concejal de deportes, pondremos en marcha la Escuela Náutica Municipal de Deportes de esta índole y seguiremos fomentando su conocimiento, su difusión, su divulgación entre los más jóvenes para poder aprovechar todo nuestro potencial que gira en torno al puerto. Hemos venido a presentar el último trofeo que hemos conseguido en Aguas de Valencia, que ha sido el trofeo de Su Majestad la Reina, en el cual pues, al final hemos conseguido revalidar el título del año pasado, de 2023. Volvemos a ser campeones de nuestra clase ORC4 y nos hacía bastante ilusión por poder compartirlo con el Ayuntamiento de Cartagena, ya que pertenecemos al Club Náutico La Isleta, que está en el municipio de Cartagena. El equipo del Eniutec lo forma entre... somos 10 11 tripulantes, normalmente navegamos 8 y entonces pues bueno, siempre tenemos algún reserva porque a veces pues bueno, por temas de logística es imposible, ya que somos un equipo amateur, pues no podemos condicionar nuestro día a día con las competiciones. Este año nos queda ir al Trofeo Tabarca, que es la última digamos que nos queda en la zona, y también otro trofeo de primer nivel, que como se considera el Trofeo de Su Majestad la Reina. Allí el año pasado también conseguimos revalidar título y pues la verdad que nos toca el fin de semana que viene. El barco ya está allí y esperamos dar lo mejor de nosotros.